Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y a esta hora, a las 8 y 7 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y estoy media perdida porque hoy estamos, me está alando, como diría el argot aquí en Bonita Radio, el compañero Rodrigo Otero Goico, porque Verónica está cumpliendo con su responsabilidad de deportista y está haciendo lo que tiene que hacer entre la delegación de Taekwondo de los atletas puertorriqueños. Gracias, Verónica, por tu servicio a la patria puertorriqueña a través del deporte. Y nosotros seguimos acá. Rodrigo, dime si cómo estoy por ahí, porque la verdad es que estoy media perdida con relación a nuestra imagen. Pero bueno, estoy aquí. Yo creo que estoy. Dale. Bueno, miren, quiero hacer un programa hoy que tiene mucho que ver con la historia. La historia de un narcotraficante convicto que ha estado ligado totalmente al Partido Nuevo Progresista. Yo voy a hablar de dos temas hoy. Exclusivamente voy a hablar del contexto histórico, y no porque me lo haya contado nadie, sino porque lo investigué hasta la saciedad, desde el primer día en que José Figueroa Agosto, Junior Cápsula, puso un pie en el Tribunal de Primera Instancia, entonces Tribunal Superior de San Juan. Y yo quiero traer esa historia porque me parece importante aquí latar. Si vamos a hablar de historias delictivas en Puerto Rico, sobre todo en el momento en que estamos hablando de la corrupción, tenemos que decir propiamente, también traer quiénes participaron de esa vida delictiva de José Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, alrededor de un partido político que no ha tenido solamente este señalamiento público, cuyas figuras han tenido que aceptar la relación que tuvieron con Junior Cápsula. Hoy, políticos dentro del Partido Nuevo Progresista y algunos que se fueron precisamente cuando Junior Cápsula fue arrestado. Es que también vamos a hablar de lo que hoy se coloca en la historia como esa vinculación del partido de gobierno con el narcotráfico, con figuras como el ex legislador, hasta los otros días porque volvió, Héctor Martínez, con figuras como Tomás Rivera Chats, Lorna Soto, hoy alcaldesa de Canóvana. Me parece que es súper importante traer, y aquí ustedes se van a enterar, nosotros lo hemos dicho antes, de alguna manera,
porque siempre que hablamos de Junior Cápsula, y fue la que trajo la suspicacia en un momento dado de por qué Junior Cápsula había dejado de cumplir la sentencia de 30 años que tenía en el Tribunal Federal y la perpetua que tenía por el asesinato de Nandy El Gruero en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso para que ustedes lo tengan claro. Cojan lápiz y papel y ponlo en la nevera, porque esto no termina aquí. Y obviamente tengo que entrar a discutir lo que me parece interesante pasó en la Universidad de Puerto Rico, junta de síndicos. Y voy a ver si mi técnico hoy, mi amigo Rodrigo Otero Goico, el macaracachimbe del deporte en Puerto Rico desde Bonita Radio, puede tomar nota de esta carta que le voy a enviar, porque él me está haciendo de técnico, hablándome desde, mire, desde el área donde reside. Y no olvidemos, importante, si se va la luz, nosotros volvemos. Tranquilo. Rodrigo, tú tranquilo, te voy a enviar esto para ver si tú crees que, mientras yo sigo hablando de otros asuntos y saludando a nuestra audiencia, tú puedes colocar esta carta, porque me acaba de llegar y es importante en el contexto de lo que vamos a discutir de Luis Ferrau. Por ahí están todos ustedes, los saludos. Elizabeth Blanc. Elizabeth, hace tiempo que no te veía en vivo. Qué bueno que estás por ahí, so cabrón. Ave María, me pones a leer eso desde Texas. Saludos desde Texas. Tú eres nuevo o nueva. Y ya tú sabes cómo se oye. Bendito, no me hagas eso, soc. Ahora te voy a decir soc. Saludos, Josué, Yadi Carraquillo, Robert Baldwin. Se congeló. Tranquilo. Recuerden que estamos en remoto. Yo estoy en el estudio, pero el colega está desde el estudio Guiguito Otero Goico en Guaynabo. Y puede provocarse, pero mire, dele refresh, como dirían doña María en Country, y vamos a hablar un rato, sobre todo a recordar la historia. Dice José Ángel Nazario que estamos teniendo problemas con la señal. Por favor, súbelo al final al site para poder escuchar cuando le dé la gana a Liberty de que funcione bajo mi conexión. Saludos, querido José Ángel Nazario, y tranquilo, este programa se queda en todas nuestras redes, sobre todo en YouTube, y allí ustedes nos pueden ver y escuchar. Bueno, Omari García también está por ahí, nueva oyente desde Arecibo. Me encanta, Omari. Saludos y gracias por estar. Gracias, gracias por eso. Edgar García Coto, aquí en aislamiento. COVID, tienes COVID, bendito, Edgar, lo siento. Ojo, Edgar, te voy a dar la receta que me dieron a mí y me funcionó con mi pareja, que tú sabes que también tuvo COVID. Vitamina D3, 5,000 unidades diariamente. Es fuertecita, trata de comer mucho o comer para que te la tomen. También por la noche, antes de acostarte, unos gummies de vitamina C, listo. Y emergency, mire, esto es gratis, el anuncio que le estoy haciendo a esto. Pero es que, de verdad, a mí me funcionó súper bien. O me está funcionando porque se puede tomar preventivo y a mí todavía, mire, no me ha dado. Que sepamos. En Salinas se ve y se escucha fuerte y claro, Adalberto Ramos. Ay, María, gracias. Mis invitados, compartan este análisis serio. Hay que educar a buena parte de este pueblo. Gracias, Elizabeth, Julio Negrón. Joel Morales desde Aguadilla. Ay, María, pero por aquí está todo el mundo y gente nueva. Ileana Fernández, que no me falla desde el día uno. Ileana, saludos a ti, a tu familia y a tu nieta, que cada vez que la veo me fascina la energía que tiene esa chica. Gracias, Reinaldo Rodríguez, también está por ahí en Vacation Mode, dice Reinaldo, desde Orlando, Florida. Un suero de vitamina C flochea todo, a nosotros no funcionó. Gracias por eso, Yadi. Pronta recuperación a nuestro amigo Edgar. En Ohio se escucha clarito, María Rivera. Gracias, la diáspora puertorriqueña, Ohio, Illinois, Chicago, la diáspora de Boston. Mire, gente, estamos por todos lados. Hace tiempo que no veo a mi amigo de Tailandia, que siempre estaba por ahí, pero bueno, estará en muchos asuntos. Isaac Delgado dice, Carmen, me fascina tu programa. Este proyecto está escalando profundamente. Le deseo lo mejor para todas y todos en Bonita Radio. Gracias por eso y créanme que vamos bien arriba. Vamos a empezar hablando por Luis Ferrau. De Luis Ferrau. Ustedes saben que ayer nos anuncia la Junta de Síndicos que allí el Comité de Selección y la Junta votó, habían escogido a Luis Ferrau para presidente de la Universidad de Puerto Rico. Luis Ferrau es ese
funcionario de esta administración en la Universidad de Puerto Rico, que tiene a su haber quizás la más mala administración que haya producido administración de rectoría alguna en el primer centro docente del país. Me decía una amiga hablando sobre Luis Ferrao, buena gente, y paró ahí. Y es que allí, en el recinto de Río Piedras, se establece que Luis Ferrao es ese académico, historiador, que hacía su trabajo como tal, pero que tenía muchos problemas alrededor de la administración de la universidad. Yo siempre he dicho que yo tengo dos cuentos de Luis Ferrao, además de que él y su relacionista público, que trabajó muchos años en uno de los primeros, en el periódico El Nuevo Día, nunca nos dieron y nos han dado una entrevista, a pesar de las múltiples comunicaciones que le enviamos como convertido desde la Universidad de Puerto Rico en otro comisionado de barrio del PNP que sigue las instrucciones de COI, etcétera, etcétera. Nunca nos ha dado una entrevista. Me parece que es una de esas vivencias personales y profesionales que tengo, realmente profesional. Yo no conozco a Luis Ferrao en mi carácter personal, lo conozco exclusivamente en mi carácter profesional. Y todas las historias que tengo de él parece que lo colocan en esa posición de decir a esta no le des una entrevista. Y su oficial de comunicaciones, relacionista público, definitivamente Mario Alegre Barros, pues también se posicionó desde ahí y nunca me han dado una entrevista. Pero las historias que también, la historia que también más reciente yo tengo de Luis Ferrao, es aquella en que la Universidad de Puerto Rico, sobre todo el recinto, tenía desde la Facultad de Ciencias Sociales un problema con la acreditación de psicología. Se logra la acreditación y por poco pierden la acreditación porque la administración de Luis Ferrao no le había pagado los $2,500, $5,000 que tenía que pagarle a esa acreditadora para que todo se completara y así tuviera la acreditación. Después que la lograron académicamente. Pero los cuentos y la historia, cuando usted va al recinto de Río Piedras bajo la administración de Luis Ferrao, es un recinto destruido. Destruido. Ya olvidemos la justificación que siempre dan las autoridades y sobre todo la de Luis Ferrao con relación a lo que pasó con el huracán María. La Universidad de Puerto Rico también tuvo un problema con su aseguradora porque estaban todos los huevos puestos de los seguros de la universidad en una canasta que tuvo serios problemas y que ha tenido serios problemas para cobrarse. Pero es que el recinto está estartalado, sucio, y esa es la administración de Luis Ferrao. Cuando nosotros atendemos a cómo se están colocando en la posición de poder más importante de una universidad crítica, de una universidad en precario, por a donde la colocó el Partido Nuevo Progresista y la Junta de Control Fiscal, vemos que la única opción que tiene ese grupo también que responde al Partido Nuevo Progresista desde la Junta de Síndicos es colocar a una persona que no ha demostrado tener habilidades ni capacidades para manejar un recinto. Ahora lo vamos a ver de cara a la frente a la universidad como presidente. Recordemos que venimos de una presidencia interina cuando el Partido Nuevo Progresista le pidió la renuncia a Jorge Dado Acevedo y ahí está el primer presidente de la Universidad de Puerto Rico que se puede ganar $250,000, la demanda que le tiene Jorge Jaloca a la universidad porque supuestamente violaron el contrato cuando lo trajeron de presidente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero lo más interesante de todo esto es cómo aquí hay un esfuerzo de que se aclare cómo fue que votaron. Y ahí la carta que me acaban de enviar,
No he recibido la carta, déjenme enviársela. Perdón, Rodrigo, es que estoy aquí. La carta que me acaban de enviar, aclarando cómo fue que se escogió a Luis Ferrao. Y estas son expresiones autorizadas. Así lee la carta. La verdad de los 4 votos de la comunidad universitaria. Recordemos que en la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico está la representación claustral, está la representación de los estudiantes, etc. Y están, obviamente, los allegados al partido de gobierno que hayan estado desde el 2017 con una renuncia, y recordemos que recientemente también se despidió la presidenta de la Junta de Síndicos. ¿Quién sería la persona que ocuparía la presidencia? Muy a pesar nuestro y reconociendo el esfuerzo concertado que se hizo para buscar los votos para la doctora Alexandra Medina Borja, ellos tenían definitivamente tenían un candidato. No existía la posibilidad de elegirla como presidenta en propiedad. Sin embargo, como advertimos en la mañana, se trataba de una votación riesgosa. Me parece importantísima esta aclaración, porque ubica, yo creo, en contexto cómo se dieron las votaciones, pero sobre todo porque la gente sabe quién es Luis Ferrao a nivel académico y a nivel profesional, allí administrativo en la Universidad de Puerto Rico. Y créanme, esto se veía venir. A mí me lo dijeron hace por lo menos 6 meses, que esto era lo que quería Luis Ferrao y estaba trabajando para esto con el PNP. Sin embargo, como advertimos en la mañana, se trataba de una votación riesgosa. Puedes dejar la carta mientras yo hablo sobre ella. Minutos antes de la votación existían los votos para que el doctor Carlos Andújar Rojas ganara la presidencia de la universidad en la primera ronda. La comunidad de la Junta de Gobierno decidió que los 2 estudiantes votarían por la doctora Alexandra Medina Borja para defender el sentir de los senadores académicos. Mientras tanto, los 2 claustrales votarían por Luis Ferrao para defender a la institución de una persona que en el proceso de entrevistas ante el cuerpo rector puntualizó que obedecería sin medir a la mayoría de la Junta de Gobierno. Al mismo tiempo, había muchas dudas sobre el criterio como administrador público del candidato que finalmente se terminó en un segundo lugar. Es difícil expresar la complejidad que había detrás de este proceso. Reafirmamos que nuestra mayor aspiración es trabajar desde la transparencia por y para la universidad. Finalmente, estamos convencidos de que las acciones difíciles que se tomaron hoy representan una defensa de la universidad, aunque en el inmediato no lo parezcan. Eso dicen los representantes claustrales. Dicen que para defender a la universidad de aquel que había dicho que en efecto iba a obedecer todo lo que dijera la Junta de Síndicos. Es decir, lo que están diciendo los representantes claustrales es que tenían 2 malos candidatos, 3 malos candidatos, o 2, porque fueron los que quedaron en la terna, y finalmente votaron por el menos malo. A mí me parece trágico para la universidad, y yo no voy a juzgar definitivamente, porque no tengo ningún criterio para juzgar cómo se llega a esta votación, tal y como lo están explicando los claustrales. Me parece terrible y me parece penoso que la Universidad de Puerto Rico se esté dilucidando en términos de su administración como los partidos políticos. Gana el menos malo. Y me parece que esa es una reflexión importante, sobre todo desde allí, desde la Universidad de Puerto Rico, desde sus diferentes elementos. Mucho hemos hablado aquí de cuáles son los grandes problemas que tiene la universidad hoy para atender una crisis que lleva por lo menos 15 o 20 años y no parecería que los diferentes sectores se pusieran de acuerdo para poder traer un proyecto
que frenara la posibilidad y el interés que tienen, sobre todo los gobiernos del Partido No Progresista, de destruir la universidad. Y ahí está la realidad. Me parece que sigue siendo importante que atendamos un asunto que es más que puntual, urgente, para enfrentar lo que puede ser una mala administración de Luis Ferrau y su gente. Ahora vamos a ver a quiénes atornilla, porque es parte de lo que seguimos viendo día tras día a través de todo el gobierno. Dicho eso, es lo que me parecía importante traer sobre esta presidencia de Luis Ferrau. Veremos a ver si el acercamiento que va a hacer Luis Ferrau, tengo que decir que la interina siempre ha contestado nuestras llamadas, siempre, incluso cuando más difícil se le puso el asunto en medio de la pandemia, etcétera, ha sido una administración interina que respondió a las llamadas de los periodistas independientemente que no le gustaran las preguntas. Vamos a ver si Luis Ferrau, que no lo hacía en el recinto de Río Piedra, lo hace desde la universidad como presidente en propiedad. Lo mejor el mes que viene, porque tiene que ser cuando tú digas, cuando la prensa diga, si es la vaina y no entiendo nada. Se eligió el que va a cerrar la UPR y botar la llave, dice Monpadua. Josué, no entiendo lo que están. Tomaron vacaciones los federales. Estás contestándole a alguien. Realmente, no, los federales, como dice Josué, hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. Pendiente a Bonita Radio, nosotros venimos con información relacionada de los esquemas y de qué está pasando en la investigación. No será hoy, pero este fin de semana es largo. Vamos a cogerlo con calma. Yo espero que la semana que viene, empezando la semana, podamos tener ya, de hecho ya tenemos la historia, pero tenemos que afinar unos asuntos para poder publicarla y a principios de la semana, y estemos toda la semana, sobre todo, hablando sobre una historia que les va a proponer un esquema interesante desde el punto de vista de cómo se financiaron esas campañas, específicamente una de ellas que está en la mira de las autoridades federales. Y como los personajes en Puerto Rico últimamente parecen repetirse, yo quisiera que vayamos al asunto de Junior Cápsula. El compañero Alex Figueroa ha hecho un trabajo de recapitular la vida de Junior Cápsula a partir de unas historias que él ha propuesto, en las cuales me ha llamado y he participado, sobre todo en la de Toño Bicicleta. Estamos hablando de la vida de un narcotraficante que tiene mucha vinculación con el Partido Nuevo Progresista. Y yo quisiera primero agradecerle a Alex, que siempre me llama para hablar sobre lo que él sabe, porque la historia está ahí. Yo he estado trabajando a través de toda la historia. Cuando participaba de una cobertura, para mí, de una gran importancia en mi formación periodística, como fueron las policíacas, la cobertura policíaca y los tribunales. Junior Cápsula es este personaje que yo me voy a remontar al 1993-94, cuando en el Tribunal Superior de San Juan se veía el caso en su contra y el caso también contra otro vinculado a la ganga de narcotraficantes en la que participaba Junior José Figueroa Agosto, mejor conocido como Junior Cápsula, y también dirigidos desde un productor de narcóticos en Colombia que se conoció como Israel Ruiz Cáceres. Y yo quiero que nos vayamos allá, porque estamos hablando de hace un poco más de 20 años. 1994 asesinan a Nandiel Gruero, una persona
vinculado al narcotráfico porque supuestamente se había robado unos kilos de un campamento, de un cargamento que había llegado a las playas de la costa norte de Puerto Rico. Y ese robo le había propuesto a los que trajeron la droga buscar quién lo hizo y obviamente matarlo por lo que hizo. Yo tengo que empezar por ese juicio, porque ese juicio me puso a mí, a José Figueroa Agosto, aquí al lado. Y yo quiero que ustedes entiendan de qué manera es que José Figueroa Agosto se catapultó en ese mundo con una cara de yo no fui, y todo el tiempo planteando que era inocente en aquel juicio, estaba libre bajo fianza por un caso de asesinato, y veía ese caso la hoy jueza jubilada, Crisanta González Seda, la sala 1103 del Tribunal Superior de San Juan. ¿Quién era el abogado de José Figueroa Agosto, Junior Cápsula? El hoy candidato a juez del Tribunal Apelativo, porque no lo ha retirado el gobernador Pedro Pierluisi, Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. 1993-94, representando al Departamento de Justicia, estaba el ex fiscal, por un lado, Nelson Espinel, y la de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia. Ese caso tenía un delator, un chota, Carlos Ríos Suárez, un ex policía que era parte de esa narcoganga. El mundo público conoce a José Figueroa Agosto en ese momento, porque era una cobertura que nosotros hicimos para el periódico El Nuevo Día todos los días, y ahí están las historias. José Figueroa Agosto resulta culpable. Y cuando sale, obviamente, ese delito, piden la encarcelación, la jueza ordena su encarcelación, y ahí empieza una madeja de relaciones de José Figueroa Agosto con el poder para tratar de salir de la cárcel. Para tratar de salir de la cárcel por dos vías. La vía legal, el indulto, y la vía ilegal, como después conociéramos, mediante órdenes falsas de excarcelación, por donde logró salir y estuvo 11 años prófugo antes de que las autoridades federales lo arrestaran aquí en Puerto Rico, en la calle Loíza, en el 2010. Yo quiero que estemos bien claros, bien claras, de por qué estamos contextualizando, porque me parece que no fueron solamente los indultos, los pedidos de indulto, como están claramente en la historia periodística del país, porque en aquel momento, nunca voy a olvidar, para allá para el 2009, 2010, sobre todo en el 2010, cuando fue arrestado Junior Cápsula, cómo nosotros recompusimos toda la historia de este narcotraficante y la colocamos con colegas periodistas, que ya no, una no es periodista, una ahora es jueza, porque estudió Derecho y está afuera, pero el periodismo en aquel momento, desde lo tradicional y desde los esfuerzos que estábamos haciendo nosotros con este esfuerzo de Bonita Radio más tarde, pero los que hacíamos a través de otras fuentes de producción de contenido como la radio tradicional, nos unimos y yo aquella construcción la compartí con colegas periodistas y salieron publicados como tal. O sea, lo que estoy hablando es historia periodística, que yo tuve bien claro por haber estado demasiado cerca de aquella investigación desde el juicio de Ángel Gruero, que se reprodujo también en la prensa tradicional. Y que yo creo que es legítimo hoy que lo pongamos en el contexto correcto de cuáles han sido las
los acercamientos y las posiciones del Partido Nuevo Progresista en el mundo del narcotráfico. Y aquí hago una digresión para también traer lo que se había hablado hace mucho tiempo, o se ha hablado hace mucho tiempo, que yo no lo conozco porque no lo trabajé, no, nunca lo investigué porque no era parte de la plantilla de investigadores y periodistas de aquel momento. Pero aquí hay una analogía con un narcotraficante, en el caso de la región de Caguas, que estaba supuestamente vinculado a las campañas del Partido Popular desde la alcaldía de Angelo Berrío, y es el famoso Paco Cachete. Y ahí hay todo un entramado que se dio alrededor de una gran fuga que después colocó a Paco Cachete cerca de también un expresidente del Senado, Nicolás Noguera. O sea, es que la historia, si no se reconoce, se repite. Y me parece que es súper importante decir, fíjate como los años 90, los años 80, como los años 90, la gran fuga, que se olvida de la gran fuga, y los que son nuevos y son más jóvenes en este tipo de esfuerzo periodístico que trae contexto, historia, ahí están las historias, búsquenla. Busquen la gran fuga. Se murió el año pasado el gran amigo Manny Suárez, el hijo del gran periodista Manny Suárez, quien fue el fiscal que atendió esa gran fuga y que tenía vínculos entre Paco Cachete, Nicolás Noguera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la penitenciaría estatal de Río Piedra. Una gran fuga porque entró un helicóptero y se llevó a los muchachos. Pregúntenme de dónde se fugó con una orden de excarcelación falsa, Junior Cápsula, de la penitenciaría estatal de Río Piedra, hoy demolida. Hasta ahí les puedo decir que ¿quiénes eran los personajes? Pues miren, Junior Cápsula, para empezar por su crecimiento y su desarrollo como joven, es un residente de Bayamón. Su padre, un hojalatero que tenía, perdón, que tenía depositorios de chatarra, junkers, en Bayamón. Uno de los amigos de Junior Cápsula y de la familia de Junior Cápsula, dicho por él, admitido por él en el 2010, era el hoy ex representante Antonio Toñito Silva, Partido Nuevo Progresista. ¿Qué fue lo que hizo tan pronto Junior Cápsula fue condenado, sentenciado a 240 años de cárcel? Cuando eso ocurre y recae la sentencia de la jueza Crisanta González Seda, empiezan unos movimientos con los familiares de Junior Cápsula para tratar de indultar a José Figueroa Agosto. ¿Quién estaba en la Junta de Libertad Bajo Palabra en ese entonces? Héctor Martínez, el ex representante del Partido Nuevo Progresista, senador del Partido Nuevo Progresista, más tarde convicto por corrupción, más tarde exonerado por el Tribunal de Apelaciones de Boston por un tecnicismo, que llegó a ser legislador hasta los otros días porque lo escogió un grupo de miembros del Partido Nuevo Progresista en una elección especial. ¿Quién más estaba en el escenario dando cartas y firmando cartas para entregarle a la Junta de Libertad Bajo Palabra que indultaran a Junior Cápsula? Manuel Marrero Hueca. De ese no tengo imágenes porque no hay imágenes por ningún lado de tan viejo que es en la historia política del país. Todos los representantes de los distritos, estos dos representantes de los distritos de Bayamón, Guaynabo. Cartas entregadas a la Junta de Libertad Bajo Palabra que presidía Héctor Martínez y Enrique García,
para que indultaran al narcotraficante convicto. Todo esto mientras las autoridades del Departamento de Justicia, División de Crimen Organizado, estaban ajenas a lo que estaba ocurriendo. No lograron el indulto. Y en el 1999, Junior Cápsula se fugó. Se fugó con unas órdenes de excarcelación falsas que cuando fueron al récord público se dieron cuenta que habían falsificado la firma del juez Ángel Ramírez Ramírez, que no había sido el juez que lo sentenció. Y por ahí para abajo toda la trulla de irregularidades. Esa investigación, el Departamento de Justicia la refirió a las autoridades federales. Y sabemos, porque Miguel Pereira entonces era el secretario del Departamento de Corrección cuando Junior Cápsula, después que Junior Cápsula se fugara y Miguel Pereira fue nombrado por Sila María Calderón a dirigir la Administración de Corrección. Un ex fiscal federal. ¿Quién era entonces el fiscal? El fiscal en aquel momento, a principios del 2000, era Guillermo Gil Bonar. ¿Qué pasó en esta investigación? Al día de hoy, no había una investigación de la fiscalía, había una investigación de una de las agencias, ICE. En el camino se va Guillermo Gil Bonar. ¿Y quién llega? Rosemilia Rodríguez. Rosemilia Rodríguez es la fiscal por 14 años. El periodo en que las autoridades federales descubrieron e identificaron dónde estaba Junior Cápsula, que estaba en República Dominicana y que viajaba a Puerto Rico después de hacerse un cambio de rostro, que lo colocó con un pelo diferente, se injertó pelo. Y se cambió un poco la cara. Venía con pelucas a Puerto Rico y estaba casado con una joven que se llama Sobeida. Cuando las autoridades federales intervienen con Junior Cápsula en Puerto Rico, entonces empieza el corri-corre en el Partido Nuevo Progresista en el área de Bayamón. ¿Y qué hace Antonio Toñito Silva? Dice que se tiene que retirar porque está cansado. Yo quisiera lanzar la pregunta. ¿Quién le dijo a Toñito Silva que se fuera? Porque era bien posible de que Junior Cápsula cooperara con las autoridades. ¿Qué le dijo Junior Cápsula a las autoridades estando Rosemilia Rodríguez en el poder? ¿Qué le dijo Junior Cápsulas a las autoridades sobre el narcotráfico en Puerto Rico, la vinculación con el Partido Nuevo Progresista, la manera en que se fugó de Puerto Rico y quienes intervinieron, el expediente de indulto de Junior Cápsula lo llevó Toñito Silva, Antonio Toñito Silva, allí a la Junta de Libertad bajo palabra. El expediente de indulto lo iba a visitar a la cárcel. Entraba como Pedro por su casa a la cárcel, a la penitenciaría estatal. ¿Qué sabe Toñito Silva de lo que le dijo Junior Cápsula a las autoridades? En el 2010, Toñito Silva dijo, no puedo más, me voy. Estoy cansado. Salimos de ahí. Y empieza lo que a mí me parece lo más interesante, que es la nueva saga de Junior Cápsula, pero con las autoridades federales. Junior Cápsula tiene un abogado de récord. El registro del caso de Junior Cápsula dice que José Aguayo es su abogado. Pero nadie puede hablar del caso. El caso está sellado. José Figueroa Agosto salió de Puerto Rico, dice, a cumplir una condena de 30 años de cárcel y eventualmente sabremos que José Figueroa Agosto cumplió solamente 10 años. El pasado 2020 salió libre y ahora nadie sabe dónde está.
obviamente. Como le dijo el secretario del Departamento de Justicia, el compañero Alex Figueroa, tiene que haber dicho mucho, tiene que haber dicho mucho para lograr lo que logró, que dio una condena de 240 años en Puerto Rico, 30 años en la jurisdicción federal. La entonces secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, ex fiscal federal, llevó a sus fiscales en aquel momento del Departamento de Justicia 2019 a una vista en el Tribunal de Puerto Rico, radicaron una moción para que dejaran sin efecto aquella condena, porque ya las autoridades federales tenían a Junior Cápsula en una cooperación múltiple que le había rendido los frutos que le rindió. Tiene que haber rendido frutos de verdad. Caso en República Dominicana, conocimiento de lo que pasa en el narcotráfico desde Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurre, paralelamente, en Puerto Rico se está declarando culpable y se declaró culpable. Perdón, sí, se declaró culpable. De hecho, ya debe haber salido. El abogado de Junior Cápsula, Ramón Negrón. Ramón Negrón era ese abogado que usted lo veía en el tribunal y no pisaba la tierra. Y era, según las autoridades federales, quien le lavaba el dinero a Junior Cápsula. ¿Quién entregó a Ramón Negrón? ¿Quién entregó a Ramón Negrón? Esa es una pregunta. Sigue la historia colocándose en quiénes son los personajes. Fíjense cómo en el Ejecutivo, Junta de Libertad Bajo Palabra, políticos del que más tarde los vimos acusados de corrupción, como Héctor Martínez. En la legislatura de Puerto Rico, Antonio Toñito Silva. Y en la legislatura de Puerto Rico, a través de otros casos, pero para la misma época, a principios del 2000, vemos a un José Coquito López con Héctor Martínez como jefe presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. José Coquito López, narcotraficante, que más tarde lo asesinan en medio de ese trabajo y esa función que ejecutaba en la calle. Pero era asesor de Héctor Martínez, amigo de Héctor Martínez, primo de Eric Correa, el que más tarde fuera representante del Partido Nuevo Progresista de Trujillo Alto. Lorna Soto, amiga de José Coquito López, alcaldesa de Canóvanas. Ah, dice Nilda Cruz que me faltó la relación de Junior Cápsula con Freddy Valentín. Es que realmente era Junior Cápsula, Freddy Valentín, porque todo venía del área del distrito Bayamón-Guaynabo. Esa era la base y el fundamento. Mientras todo esto está pasando, estos políticos siguen en el poder. José Coquito López lo descubrimos más tarde. Ramón Negrón cumplió, entiendo que ya salió también. No me da la impresión que Ramón Negrón cooperó con las autoridades. Pero la cooperación de Junior Cápsula, además de colocarlo en una posición de persona no existente en este momento, le costó incluso que asesinaran a su padre. Al padre de Junior Cápsula lo asesinaron en el 2017. El cuerpo lo encontraron calcinado en el sector Cuchilla de Caimito. Era un paciente de Alzheimer, nunca lo olvido porque era lo que me habían dicho las fuentes, y tenía 74 años. Un hombre joven. Y cuando una ve esto
y definitivamente tiene que colocar la historia en el contexto. Una se da cuenta como hoy, que estamos a 27 de mayo del 2022. Una historia que empezó públicamente en el 1994, 28 años más tarde, tiene los mismos personajes, muchos de ellos en la vida pública. Y los que no están en la vida pública, no pasó nada con su relación y su vinculación, incluso metiendo las manos en los indultos, en la posibilidad de indulto para Junior Cápsula. Antonio Toñito Silva nunca contestó si habló con Héctor Martínez sobre este caso. Y Héctor Martínez era uno de los vicepresidentes de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Y hoy, en el 2022, tenemos dos historias que también el periodismo se ha encargado de investigar y traer, que ubican a dos narcotraficantes, uno de ellos canadiense, llegando a la fortaleza de Pedro Pierluisi Urrutia, como donante a través de como proyectista de la Ley 22. Aquellos que llegaron con Luis Fortuño, el que hoy se mantienen en la esfera de buscar dinero y de invertir supuestamente en Puerto Rico a cambio de las exenciones contributivas. ¿Cómo olvidar lo que se había establecido desde el pasado? Sacamos la historia aquí de cómo llegó a Fortaleza, etcétera. Los compañeros de Iboricua también lo trajeron. En efecto, Connor Dimond. ¿Cómo fue que Connor Vincent Dimond, de ser un prófugo de la justicia de Canadá, llegó a Puerto Rico a través de esos esfuerzos de la Ley 2022 con un proyecto disque de panales de abeja? Y llegó a la fortaleza y se reunió con los funcionarios de la fortaleza, y el gobernador estuvo en esa conferencia de prensa. Pero más tarde, lo más cercano a todas estas historias del vínculo del Partido Nuevo Progresista con el narcotráfico, es que el gobernador se sentó con un residente de Dorado e le hizo una recaudación de fondos, que también es amigo de Jordi Navarro, Jaime Serrano Cardona. En el 2020 le hizo un fundraising en su casa cuando era candidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista. Y yo me pregunto, ¿quién está haciendo esta composición de lugar? ¿Quién está haciendo este mapa? Yo sé que Stephen Muldrow lleva por lo menos 2 semanas en Washington tratando. Me imagino que allí en el Departamento de Justicia, lo que es una investigación grande con relación a el financiamiento de las campañas en el 2020. ¿Quién está haciendo este mapa en el Partido Nuevo Progresista para decir y pedir cuentas? Oigan, realmente nosotros tenemos un problema de vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo es que la historia está ahí? ¿Quiénes son los historiadores del PNP? ¿Quiénes son los historiadores del país desde los elementos de corrupción y los elementos del narcotráfico que no han establecido claramente, o que si lo han establecido, cuándo se lo han dicho al país, que esto es un problema? De esto estamos hablando, de financiamiento de campañas, por un lado. Estamos hablando de la intervención de un partido político cuando ha sido de gobierno en la excarcelación de un narcotraficante. ¿Qué es el narcotraficante? ¿Qué le dijo a las autoridades cuando decidió que iba a cooperar y que ya está fuera? Junior Cápsula tiene familia, tiene hijas y tiene madre todavía. Está fuera. Me imagino que todo el mundo protegido, porque obviamente lo que dijo, ¿qué le dijo de esa vinculación? ¿Qué le decía Junior? ¿Qué le dijo Junior Cápsula a las autoridades cuando fue arrestado? José Emilia Rodríguez era la fiscal, me acuerdo haber ido a una conferencia de prensa, que ella hasta se extrañó que yo estuviera aquí, allí,
porque ella sabía que yo sabía mucho de la investigación de Junior Cápsula. Ella misma hizo una conferencia de prensa. ¿Qué le dijo a los fiscales del Departamento de Justicia entonces en Puerto Rico, de Washington en Puerto Rico? En todos lados el crimen organizado controla porque las autoridades están y son parte de él, dice Norma Rivera. Por lo que les dice Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats, los vínculos que ha tenido con esos narcotraficantes públicos. Yo desconozco hasta dónde, por lo menos con Coquito, sabemos que estaba ahí. Era parte del combo. Era secretario del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué tiene que decir Tomás Rivera Chats de los vínculos del narcotráfico? Sabemos también que ha tenido familiares, pero obviamente decir que los familiares, traerlo a él todavía no. Pero tendrán, ¿qué sabe? ¿Qué sabe Tomás Rivera Chats cuando montó a todos los senadores y los obligó a ir en una guagua grande a defender a Héctor Martínez? ¿Qué sabe de los vínculos del narcotráfico con el Partido Nuevo Progresista? A mí me parece que era súper importante, definitivamente, traerlo. Plantearlo desde un punto de vista histórico, que nadie puede decir que lo que estamos discutiendo aquí hoy no son los contextos correctos, porque allá está la historia. Si alguien sabe de esta historia, son las autoridades federales y un Miguel Pereira, que sabe que recibió información y así mismo se le entregó a quien en aquel momento era su ex jefa, porque él estuvo allí cuando Rosemilla Rodríguez era la segunda en mando en la fiscalía, pero cuando Rosemilla Rodríguez llegó al poder, sabemos qué pasó con tantas investigaciones. Y me parece que esta es otra. Y no se puede desvincular lo que fue Junior Cápsula como narcotraficante del área de Bayamón, respondiendo a otras a otros escenarios de ese mundo fuera de Puerto Rico, con los vínculos que tuvo siempre con el Partido Nuevo Progresista. Desde que era fiscal en Carolina hizo muchos amigos, dice Iván Radisson Caraballo. Ah, interesante, Iván, sí, era fiscal en Carolina, tienes toda la razón. Y ahí están sus amigos, ex fiscales también. Tú eres brillante, Carmen Enid, dice Dorcas. El Señor te bendiga en abundancia para que continúes esas investigaciones para limpiar este país de tanta sabandija. Gracias por eso. Yo realmente estoy trayendo una información que siempre me ha llamado la atención porque la conozco desde el primer momento, que el país no puede olvidar y el país tiene que colocar en el lugar correcto. No podemos tener un político que se pare allá a decir que limpian la casa y que por eso es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer con relación al crimen, cuando hay otros que están vinculados ahí y nunca se han tocado. Me parece que es súper importante decirlo y ahí está. Y yo me voy, son las 8:58, fin de semana largo. Con este sol hay que coger calle, ojalá sea playa. Pásenla súper bien. Gracias por estar como siempre. Gracias por ese apoyo incondicional y por aumentar nuestras audiencias como lo están haciendo ustedes con el producto que le estamos proponiendo. Gracias a Rodrigo Otero Boico por darme la mano hoy. Y no se olviden que por ahí siempre están Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Manuel Cedo Gandía y Juana Díaz Coop. Siempre estamos en Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Pueden allí cheques y giros postales. Bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito. Éxito. Siempre con ustedes, la diáspora agradecida de que estén por ahí. Nos vemos el lunes, pero no se olviden que mañana siempre tenemos un programa de la compañera Brenda Padilla sobre salud a las 2 de la tarde. Y todas las informaciones que siempre colocamos, porque hay de todo. Y seguirá habiendo de todo en términos de noticias. Hasta el lunes, pásenla bien.